Bien, entonces nos quedamos aquí en insertar el audio de fondo, ¿no? Pero eso del audio de fondo también es de acuerdo al criterio, ¿no? De la persona que va a exponer. Pero vamos a practicarlo en esta presentación. Para insertar un audio de fondo, tengo que descargar el audio. Ya lo descargamos, o en todo caso, tener el audio ya, ¿no? Guardado ahí en la PC. Y luego lo voy a insertar. Para insertar acá nada más, ¿no? Me voy a la primera. Me voy a la pestaña insertar. Y acá dice multimedia, audio, audio. Y acá dice audio en mi PC. Audio en mi PC. Repito, me voy a la primera diapositiva, me voy a insertar multimedia, audio, audio en mi PC. Hacemos clic ahí y buscamos el audio, ¿verdad? Voy a buscarlo acá, está en música, acá está, y lo inserto. Y sale un parlantito acá, ¿verdad? Por defecto, este audio solo se va a escuchar en esta diapositiva, en la número 1. Y por defecto también vamos a tener que presionar reproducir si queremos que se escuche. Así es por defecto, ¿ya? Vamos a probarlo. A ver. Voy a compartir el audio. Ahora sí. Y veremos si es que me avisan, si es que lo pueden escuchar, ¿verdad? Presionamos Shift F5. F5 nada más para desde el inicio. A ver, F5. Y ahí está, ¿ya? Entonces, miren, el audio no va a reproducirse automáticamente. Así es por defecto. Tendríamos que entrar acá hasta el parlantito se ve, y ahí tú haces clic en reproducir. Y ahí sale, ¿no? Sí lo pueden escuchar, ¿no? ¿Me Sí, confirman que sí se claro. escucha? Sí, ¿no? Ya, entonces, pero si me voy a la siguiente. Cuando despiertan mis ojos. Cuando me voy a la siguiente, ya el sonido, el audio ya no se escucha. ¿Por qué? Porque solo está en la número 1. ¿Ya? Así es por defecto. Profe, Entonces, ¿y se puede copiar y pegar también claro, a la segunda diapositiva? claro. Se puede copiar, pegar, pero igualito, o sea, vas a tener que reproducir en la segunda también, ¿no? Esto es por defecto. Es que hay veces que el audio sirve no necesariamente como fondo, sino como un audio de explicación también, de narración. Entonces lo utilizan para en cada diapositiva un diferente audio, ¿ya? Ahorita lo vamos a hacer como música de fondo, pero el audio no necesariamente se utiliza para música de fondo, también se utiliza como una referencia del tema que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, si se expone algo en inglés, pues podemos descargar audios, ¿no? Para que el usuario escuche cómo se pronuncia, algo así, ¿no? Entonces, por eso que por defecto es así. Ahora, si yo deseo que el audio esté como fondo para todas las diapositivas, hay una configuración bastante fácil. Antiguamente era más complejo, ahora es facilito. Repito, por defecto es así, solo suena donde tú lo insertes y hay que reproducirlo nosotros mismos. Entonces, eso hace que en cada diapositiva tengamos que colocar un audio necesario para la presentación, ¿no? Ahora, si tú deseas un audio como fondo, ya es otra cosa, como fondo que suene en toda tu presentación, hay que hacer lo siguiente. Le hacemos clic al audio que insertaste en la primera, nos vamos aquí a donde dice reproducir, herramientas de audio debe salir arriba, seguro en sus versiones, y ahí dice reproducir.
¿no? Hay una pestaña reproducir. Y aquí hay varias opciones que hay que saber activar, hay opciones de audio, ¿no? Pero no es necesario ahora. Ahora simplemente le vas a hacer clic aquí, mira. Donde dice reproducir en el fondo. Eso significa que tu audio ya se va a configurar automáticamente como audio de fondo para toda tu presentación. ¿Ya? Entonces acá, mira, reproducir en el fondo. Haces clic y vas a ver que muchas opciones aquí se van a activar. Aquí. Mira, vamos a hacerle clic y ahí está, mira. Se activó estas dos, esta aquí también. Y acá se cambió a lo que es inicio automáticamente. Eso es ya automático, se ha cambiado esas opciones. Solamente tú tienes que hacer clic aquí, reproducir. Bien, una vez que has hecho clic aquí en reproducir en el fondo, bajas el volumen si deseas, porque aquí está alto, ¿no? Vamos a colocarle medio. Y listo, jóvenes. Inclusive podemos recortar el audio y unas opciones más acá. Vamos a comprobarlo si de verdad ahora está como fondo. Primero te lo comprobé para que veas que solo suena en la primera, te vas a la segunda y ya no suena, ¿no? Ahora vamos a comprobarlo. Ahora se tiene que reproducir automáticamente. Ya ni siquiera vas a hacer clic en reproducir. Es más, el icono ya no lo vas a ver, se va a ocultar. ¿Por qué? Porque acá está, dice, mira, ocultar durante la presentación es la opción que se ha activado. ¿Ya? Entonces vamos a probarlo, a ver. A ver. Ahí está, miren. Vamos a esperar. Ahí está. A ver. Solito se reproduce. Entonces, avanzamos. Y el audio continúa, ¿no? Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo. Entonces vemos que el audio continúa normal. Tú puedes exponer el audio sigue de forma. Pero doy gracias al cielo. Voy usando las diapositivas. Y sigue, ¿no? Contigo, Perú. Voy exponiendo todo. Y continúa el audio. Eres muy grande, lo seguiré haciendo. Ahí está, ve. Pues todos estamos contigo, Perú. Y ahí vemos. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos. Ahí está. Y así el audio contigo, Perú. Va a continuar hasta que tú finalices la presentación. ¿Ya? Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, ya si salimos, la sierra, te corta, pues, ¿no? La ahí está. Bien. Entonces, hoy en día, el audio para colocarlo como fondo de la presentación es bastante sencillo. Y repito, lo único que tienes que hacer es insertar tu audio, irte a lo que es reproducción. Reproducción y aquí activar reproducir en el fondo. Eso es lo que tienes que hacer, nada más. Y ahí ya está listo para que tú puedas escuchar ese audio en toda tu presentación. Bien, ¿se entendió? A ver, ¿alguien desea preguntar algo? ¿Preguntas? Nadie, bueno, por lo menos confirmen si lo entendieron o de repente lo hacemos nuevamente. Nuevamente. Sí, a ver, vamos a, voy a eliminar el audio, ¿ya? ¿Listo? Listo. Ya. Entonces voy a explicar cómo se inserta el audio. Ya eso de descargar el audio. Si desean, me avisan para volver a explicar eso también. Pero voy a explicar ahorita ya con el audio descargado. Voy a insertarlo ya. Ya tengo mi audio, ¿no? Entonces me dicen o yo quiero que ese audio esté como fondo para toda la presentación. Entonces lo único que tienes que hacer es insertar tu audio. Te vas a la pestaña insertar. Te vas a la primera, ¿no? La primerita porque quiero que desde ahí comience a sonar.
Ojo, puede ser en la segunda, tercera, ya donde quieras, pero yo quiero que empieces de la primera. Me voy a la primera, me voy a insertar. Multimedia, audio, audio de mi PC. Audio en mi PC. Y buscas tu audio, pues, ¿no? Le haces clic a tu audio y lo insertas. Y aquí aparece. Tú lo puedes mover a un lado que quieras acá, ¿no? Por defecto, jóvenes, este audio solo se va a escuchar en esta primera diapositiva o en la diapositiva que tú lo has insertado. Y lo hemos comprobado, ¿no? Y lo voy a volver a comprobar, mire, presiono, voy a ejecutar la presentación. Ahí está, mira, acá me quedo sin esperando que suene, no va a sonar automático. ¿Ya? Y tú vas a tener que irte al parlantito y reproducir. Ahí está, ¿no? Gracias por defecto. Entonces ahí en la número uno va a sonar hasta que tú quieras que suene, ¿ya? Hasta que acabe, mejor dicho, el audio. Cuando despiertan Entonces, si tú mis ya te ojos. vas a la siguiente, el audio finaliza, porque solo está en la número uno, ¿verdad? Eso es por defecto. Ahora, si tú deseas que el audio suene en toda tu presentación, facilito, le haces clic al parlantito, te vas a herramientas de audio, reproducir, reproducir, ¿ya? En su ocasión seguro dice herramientas de audio, reproducir, ahí está. Y ahí lo único que tienes que hacer es hacer clic donde dice reproducir en el fondo. Nada más, jóvenes, nada más, no es nada difícil. Con esa opción activada, ya está, varias de estas opciones se han cambiado automáticamente. Y vamos a comprobarlo, ¿ya? Shift, vamos a ejecutar F5. Miren, solito se va a reproducir. Ahí está, ¿ven? Ahora sí se reproduce solo. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo. Contigo, Perú, Bien. emocionado, Me voy a doy la gracias siguiente al cielo y sigue el audio, por ¿no? darme la vida. Porque se ha configurado que Contigo, esté como fondo. Perú, eres muy grande, lo seguiré Y siendo. así, conforme voy avanzando, el Pues audio todos continúa. estamos Inclusive si tú contigo, te Perú. demoras más en explicar algo, Sobre mi el audio se pecho va llevo a tus repetir colores y nuevamente. están mis amores contigo, ¿Ah? Perú. Es así cuando lo colocamos como Somos dos fondo. hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, ¿Ya, jóvenes? unida la selva contigo, Perú. Al momento de que ya salimos de la presentación, ya el audio deja de sonar, pues, ¿no? Lógicamente. ¿Bien? ¿Se entendió ahora sí mejor? ¿O alguien desea preguntar algo nuevamente? Profesor, una consulta. Dice insertar multimedia audio en mi PC. Tenemos que descargarlo el audio, ¿no? Tenemos que Claro. descargarlo el Tienes que tener tu audio ya descargado como archivo o cualquier audio que tengas por ahí guardado, ¿no? Para que pruebes. Listo, profesor, Ahora, gracias. voy a explicar nuevamente cómo descargar un audio, ¿ya? A ver, para que ustedes también aprendan a descargar por ahí, de repente no han tenido esa experiencia de descargar música de internet, vamos a explicarles nuevamente. A ver, esto no solo es para PowerPoint, este audio es para que puedas tener música en tu PC y pasarlo a USB.
y luego meterlo al equipo y ahí, ¿no? Haces tu fiestón. A ver, vamos a descargar. Ahora, bueno, últimamente la gente ya no hace eso mucho porque ya está el YouTube, ¿no? De ahí nomás la gente pone música en sus fiestas. Pero igual, ¿no? Podemos también colocar por medio de USB y podemos descargar de internet la música sin necesidad de utilizar internet. A ver, vamos a descargar un audio. Bueno. Vamos a descargar el de acá. Es un clásico rock, ¿no? A ver. Vamos a suponer que tú buscas el que tú quieras, pues. Entonces, facilito, ¿no? Primero tienes que copiar el URL. Y luego entras a Google y buscas una página que te ayude, ¿no? Colocas ahí, descargar MP3. Ya está. En esta oportunidad he usado el de acá, el primerito. G2 Meta. Hay varios, ¿no? Un montón de páginas que te ayudan a descargar. Acá inclusive hay, ¿no? Varias recomendaciones. Pero yo en hace un momento utilizaba esta. Todas funcionan en realidad, ¿no? Pero eso sí, hay que tener cuidado porque abre páginas que uno no quiere abrir y hay que cerrarlas, ¿no? Entonces entramos acá a la página. Y acá lo que tienes que hacer es los pasos que te indica ahí la página. Por ejemplo, acá dice buscar o pegar en el enlace aquí. Al hacer clic ahí, muy probable que abre otra página, ¿no? Ahí abre. No vayas a pensar que está mal, simplemente lo cierras. Así es, estas páginas son así. Ahora sí, hago clic ahí y lo pego. Y derecho pegar. Y ahí va a buscar, ya ves. Y acá te indica el video en la cual vas a descargar solo el audio. También podemos descargar el video, ¿ya? Pero en este caso estoy descargando el audio. Bueno, acá escogemos la calidad de audio. Ya depende de ustedes. Voy a descargar el de 2, el de 320 voy a descargar. Y lo descargamos. Acá. Y es muy probable que al hacer clic en descargar llame a otra página. Ahí está, ¿no? Y acá dice download MP3, o sea, descargar, ¿no? Y también puede ser que llame a otra página. Ahí está, ¿ven? Llamó. Lo cierras. Y nuevamente haces clic en download MP3. Llamó nuevamente, miren. Así es, ¿ya? No te desanimes. Nuevamente download. Nuevamente. Ahora sí, recién lo está descargando, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya? Y lo guardas. Cuando la calidad es más en HD, ya también demora un poco más la descarga, pues, ¿no? Si bajas calidad normal de 128, va a descargar más rápido. Y también depende de la música. Si descargas un audio de 10 minutos, 12 minutos, va a demorar también. Pues. Ya está, jóvenes, ya tengo el audio, miren. Este es el audio. Es como archivo, pues, ¿no? Ya yo lo puedo reproducir aquí en mi computadora, lo paso a un USB. Y lo puedo reproducir en mi celular, si lo paso en mi celular también, ¿no? Ahí está. Solo es audio, miren. Ahí está, ¿no? No es video, es audio. Ahí está. Bien, jóvenes, eso es descargar. Bueno, ahora si no tienes tiempo para descargar música de internet, venden USBs, ¿no? Con música ahí repleto de, con bastantes canciones. Bien. ¿Listo? Ahora sí. ¿Entendemos mejor también eso de descargar? Sí, profe.
Listo, entonces descargan su audio y lo insertan en su presentación. Ahora sí, nos metemos a la animación. La animación, hay dos, ¿no? La transición, que es la que anima la diapositiva en su transición. Ya lo hemos aplicado la clase pasada, hasta transiciones, ¿no? Entonces ahí se escoge. ¿Cómo sé yo que tiene transición? Aparece una estrellita acá. Y si tú le haces clic ahí, se va a ver la transición. Ahí está. ¿No? Ahí está. Listo. Esa es la transición. Ya tiene. Y también les dije que los objetos que tú insertas a la presentación, como los textos, los botones, las formas, las imágenes, los gráficos, las tablas, todos esos objetos que utilizamos para la presentación, también se pueden animar, ¿no? Y hay tres tipos de animaciones. No, cuatro hay, cuatro. A ver, ¿alguien me podría decir cuáles son los cuatro tipos de animaciones? ¿Se acuerda o no se acuerda? Hay cuatro tipos de animaciones que podemos utilizar aquí. La entrada, el énfasis, profesor. La entrada de color verde. El énfasis, de color amarillo. La salida de rojo. La salida de rojo y la trayectoria, ¿no? Que no tiene color. Bien, esas son las cuatro animaciones. Eso no significa que tú puedes agarrar cualquiera y aplicar, no. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un tipo de animación. La entrada hace que el objeto entre, el énfasis hace que el objeto haga enfatice, resalte en su mismo lugar donde está. La salida hace que el objeto salga, ya no esté en tu presentación. Y la trayectoria hace que el objeto se mueva de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces, no se aplica por aplicar. En este ejercicio nuevamente vamos a ir aplicando las entradas, ¿no? Solo entradas. Bueno, acá te voy explicando, mire. Primero, en la número uno vamos a aplicar entradas. Voy acá a animaciones, ¿no? Le hacemos clic al objeto, siempre primero el título, ahí. Y acá aparece, ¿no? Animaciones, haces clic a tu primer objeto, el título, y acá están las animaciones, acá en este botoncito llamado más, haces clic para poder ver todas las animaciones. Y aquí están, ¿no? Los verdes, los amarillos y los rojos, y las trayectorias. Ven, escógete un verde. Y ya está, ¿no? Eso es una entrada, una entrada. Luego te vas al siguiente y nuevamente le aplicas una entrada. Ahí está. Te vas al siguiente y le aplicas una entrada. Bien. En algunas animaciones hay opciones, ¿ya? ¿Cómo ves las opciones? Tú le haces clic a la animación y acá dice opciones y efectos. Bueno, acá en este caso tiene solo esta. A ver, en el otro, tiene tres. En el otro, también encontramos tres. Así hay opciones, ¿ya? Que ya depende de cada uno si va cambiando. Nada más así, ¿ya? Entrada, entrada y entrada. Todo ordenadamente. Estos botoncitos no le des animación. Se le puede dar, ojo, se le puede dar, pero no le vamos a dar en este caso. Nos vamos a la número 2. Nos vamos a la número 2 y también acá le vamos a aplicar entradas. Se escribe al título su entrada. Ahora, si tú me dices, profesor, y solamente hay esas entradas, no, ¿no? La vez pasada te dije que si deseas más opciones, acá dice más efectos de entrada. Acá está. Y ahí te aparece esta lista, mira, donde ya puedes también utilizar algunas de ellas. Haces clic acá, al siguiente, este texto, y le vamos a dar una entrada. Ahí está, ¿ven? Van entrando, van entrando. Acá, por ejemplo, tiene opciones de efecto.
flotar hacia arriba, hacia abajo, con objetos, todo a la vez. Por ejemplo, si le hago clic todo a la vez, todas entran juntas. Si le hago clic como objeto, también parecido. Como párrafo, uno por uno. Le puedo decir que hacia abajo se muestre, hacia abajo va a aparecer. ¿Ven? Esas son las opciones que aparecen en tu animación. No es necesario memorizar, eso simplemente tú tienes que por ahí ver y ir apuntando, ¿no? Y acá vas viendo la numeración que se va a generar. Y continuamos, ¿no? Luego le haces clic a las imágenes y le aplicas una entrada. Tú te preguntarás, profesor, ¿y en qué momento utilizo el énfasis? Ahorita vamos a explicar en qué momento, poner un ejemplito, ¿no? Acá entradas. Acá al mapa del Perú, por ejemplo, para resaltarlo, yo quisiera resaltarlo, ¿no? Al mapa del Perú. Ya le apliqué entrada a las tres imágenes. Me faltaría el mapa del Perú y los botones. En el caso de los botones, no les voy a aplicar, ¿ya? Voy a aplicarle al mapa. Entonces, yo quisiera resaltar al mapa, ¿no? Quiero que entre, pero también que haga un pequeño énfasis, que resalte, ¿ya? Entonces, agarro, primero voy a hacerle una entrada, porque si no le aplicas entrada, se ve así. Mira, vamos a suponer que no le aplico entrada. Entonces, se ve así. Voy a presionar desde acá nada más para no pasar, ¿ya? Ahí, mira, se ve así. O sea, el mapa sale de frente y los otros todavía no, porque tienen la animación de entrada, hay que hacer clic para que vayan entrando, ¿no? Así es. El mapa está ahí como una imagen de fondo. Bueno, si tú deseas que haga eso, que el mapa no entre, que esté ahí permanente, ya no le apliques entrada. Pero si yo quisiera que sí entre, también después de las imágenes que entre y haga un énfasis, entonces ya tendríamos que aplicarle su animación. Entonces voy a aplicarle, ¿no? Voy a hacerle clic y le voy a aplicar acá donde dice más efectos de entrada. Zoom. Ahí está, zoom, ¿ya? Zoom le voy a aplicar y voy a aceptar. En esto ya tiene el mapa centrado. Ahora, si me pide que le aplique un énfasis, entonces tengo que agregar una animación. ¿Ya? Miren, ya tiene su entrada, es la número 17. Si yo voy aquí nuevamente, o sea, si yo pretendo agregarle un énfasis aquí, no le vas a agregar, le vas a cambiar, porque acá se puede cambiar. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo me equivoqué y quiero cambiarle la entrada por otro diseño, me voy nuevamente acá y lo cambio. Voy a aplicarle, por ejemplo, a ver, aparecer, desplazarse este de acá. Ya está, ¿no? Ya lo cambié, ¿ven? Y si no me gustó y quiero volverlo a cambiar, me voy por acá. Y lo cambié. Esto solo aplica una vez y a partir de ahí cambia nada más. No agrega más animación, solo los va a cambiar. Si tú deseas agregar uno, ¿no? Uno más, o sea, que tenga entrada y aparte tenga un énfasis, por ejemplo, le haces clic y acá dice agregar animación. Agregar animación. Entonces aquí tú escoges, ya voy a escoger un amarillo, ¿no? Porque que tenga dos veces entrada no se va a ver bien. O sea, va a entrar y luego nuevamente va a entrar, entonces no se va a ver bien. Entonces vamos a aplicarle un énfasis. Uno que haga que lo haga girar. O que lo haga tambalear o que le haga un impulso. Bueno, un impulso sería, ¿no? Entonces, no todos funcionan para las imágenes. Hay énfasis para imágenes y hay énfasis para texto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer que gire. A ver.
De repente quiero enfatizar eso, se le aplica un giro. Entonces, miren, la imagen va a tener dos animaciones, el 17, que es la entrada, y el 18, que es el énfasis. Mira. 17, que es un verde, que es el zoom, y el 18, que es un amarillo, que es girar. Entonces, cuando tú quieres agregar más de una animación, debes utilizar agregar animación. Esta parte de acá solo agrega uno. A partir de ahí, solo permite cambiar por otro. Entonces, si tú quieres agregar más de uno, agregar animación es el comando que te va a ayudar. Bien, entonces miren, ahora sí, vamos a comprobar. Ahí está. Entonces vamos presionando, ¿no? El departamento del Perú. Vamos presionando, van apareciendo todos los temas, las imágenes, tienen entrada, entrada y entrada. Y el mapa entra, ¿no? Ya está. Y ahí viene su énfasis, mira. Una vez que entró, presionamos, viene el énfasis. Ese es su énfasis. Ahí está. Entonces, el énfasis es así. Es una animación que enfatiza nada más. No va a permitir entrar al objeto, sino dentro del mismo lugar donde está va a hacer algo. Énfasis, va a resaltar en algo. Y cuando queremos agregar más de una animación a un objeto, para eso está el botón agregar animación. En este ejemplo, ¿qué hemos hecho? Al mapa le hemos dado una entrada y le hemos dado un énfasis. Ya dos animaciones tiene. Bien, me voy al siguiente. A la número 3. Por ejemplo, aquí voy a trabajar así, mire. Al título le agrego su entrada nada más. Y listo. Y al Smart, a este Smart Gráfico Smart, le voy a aplicar su entrada. Y le voy a agregar un énfasis para practicar esto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero agregarle otro, me voy a agregar. Y le voy a agregar el énfasis de impulso. Ahí está, ¿no? Entonces voy a probar, mire. Entonces el título tiene el 1, que es una entrada. Ahí está, se ve ahí. Tú le haces clic al número, se nota acá. Y el Smart Art tiene el 2, que también es una entrada. Ahí está. Y el 3, que también es un énfasis. Ahí está. Bien, vamos a probarlo. ¿Cómo se ve? Entrada, entrada, énfasis. Ahí está, ¿eh? El impulso que hace. Eso se llama énfasis. Bien, y así, quiero que practiques de esa manera. Nos vamos a la siguiente. Igualito vamos a hacer al título su entrada. Y al gráfico le vamos a dar su entrada. Y le agregamos un énfasis. En este caso lo voy a hacer tambalear. Así que tambalee. Por ejemplo, ¿no? Todo esto es para practicar. No es necesario, ojo, no es necesario que agregues énfasis, todo eso, no. Depende de cada uno, cómo quieres hacer tu presentación. Lo que quiero que entiendas es que se debe hacer ordenado, porque si lo haces por hacer, en vez de mejorar tu presentación, lo vas a empeorar. A ver, vamos a probar cómo quedó esto. Entonces tiene su entrada, que es el título, su entrada al gráfico y su énfasis que va a tambalear, ¿no? Ahí está, mira, ahí está. Y listo. Bien. Entonces, de esa manera quiero que comiences a aplicar. Acá también, al título su entrada, cualquiera que tú quieras. Acá su entrada, el que tú desees. Y a la imagen, que es el mapa, le vas a aplicar su entrada y su énfasis. ¿Ya? Cualquier entrada. Y en el caso del énfasis, vuelvo a repetirte, no todos funcionan para la imagen. Para la imagen solo funciona el impulso, tambalear, girar y aumentar. Nada más. Esos son los énfasis que funcionan para las imágenes. Ya en la siguiente, en el siguiente ejercicio ya vamos a enfatizar textos, por ejemplo, ¿no?
Listo, vamos a aplicarle cualquiera, ¿no? Puede ser un impulso, un tambalear, un girar o un aumentar. Voy a aplicarle el aumentar. El aumentar, ten cuidado porque el aumentar va a tapar todo tu... ¿no? Va a aumentar, pero igual lo voy a dejar ahí para que tú lo conozcas. Vamos a comprobar. Ahí está. Entrada. 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 Y acá viene el énfasis. Y aumenta, ¿no? Ahí está. Eso es la dinámica de las animaciones. No se aplica por aplicar, hay que trabajar ordenadamente. Acá también, ya igualito. Al título, su entrada. Al texto, su entrada. Al mapa, su entrada. Vamos a aplicarle una entrada. Y le agregas una animación, un impulso, un tambalear, cualquiera. No hay muchas opciones. Su entrada y su énfasis. ¿Cómo te das cuenta que tiene tres énfasis? Tiene dos números. ¿Ya? Igual tienes que comprobarlo acá, ¿no? En el 3 tú le haces clic, te muestra, ¿no? Verde, significa que tiene una entrada. En el 4, si tú le haces clic, muestra un amarillo, significa que tiene un énfasis. ¿Ya? Entonces lo comprobamos. Tiene entrada, 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 énfasis. Ahí está. Por eso es que no es necesario agregar animaciones en algunos casos. En algunos casos sí. Ya depende del diseñador de esta presentación. Bien. Bueno, de esa manera quiero que ustedes apliquen sus animaciones en este trabajito. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos entendiendo? ¿No vamos entendiendo? Ya nos vamos a meter un poco más a las animaciones. Su entrada y a la imagen su entrada y su énfasis. Recuerda que para agregarle dos animaciones aquí, este es para agregar una animación más. Son las mismas, solo que esta para agregar. Ahí mismo dice agregar animación. ¿Ya? Bien, pregunten. No es que quiero que lo hagan o hacérselo lo más difícil. ¿Ya? Al contrario, quiero que aprendan la mayoría de herramientas que tiene este programa. Ya ustedes si lo aplican, ya depende de ustedes. Si no, lo hacen normal, lo más sencillo, la cuestión es exponer, ¿no? Bien, jóvenes, entonces regresamos en breve para ya finalizar la clase de día. ¿Ya? Regresamos para la tercera reunión. Rápidamente, 2, 3 minutos nada más y regresamos.